tuve la culpa. ¿De qué tuviste la culpa, Laura? ¿De qué me estás hablando? De las dos muertes. Yo tuve la culpa. ¿De cuáles muertes? De la muerte de Miguel. ¿Y? Y de la muerte de mi mamá. ¿Me estás diciendo que mataste a tu mamá? Yo tuve la culpa de todo. Tuve la culpa. La verdad no entiendo nada, Sofía. Todo lo del asesinato está en el taller. ¿De qué diablos está hablando ahora esta mujer? No lo sé. No lo sé, Gerardo. Es lo que tenemos que averiguar. ¿De qué está hablando? Quemaré como la sangre. Deja que mane, que mane, que mane, que corra, que escurra, que brote, que fluya como emana sangre en una herida abierta. Ya te perdoné una vez. Cuando andabas con esa... Se me hizo tarde. ¿Por qué tienes que sacar a colación ese asunto? Acabo de dejar el taxi. ¡Dame eso! ¡Suéltalo! ¡Yo no he cenado! Ya te perdoné una vez, así que piensa muy bien. ¡Ya basta, Claudia! ¡Pero ya! ¡Dejen de estarse peleando! A ver, papito, yo te caliento la cena. Uy, un besito. No, no, pero que sea besito de esquimal. Gracias, mijita. Estoy que me muero de hambre. El tráfico está que no... ¿Saben qué? Arréglenselas como puedan. ¿Eso hacemos? Tampoco le busques. Ay, pa, es que ya me tiene harta. Siempre con sus cuentos. Está bien paranoica. Que si andas con una vieja o dos o no sé con cuántas. Ya. Uy. Ya ves cómo es. ¿Qué sirve? Te comes todo lo que te puse en la lonchera. Siempre me lo regresas. Todo. ¡Ya llegué! ¡Mamá! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi vida? Hola, mi amor. Hola, papá. ¿Eres un del llavero que te regalé? El llavero, mira. Es para que siempre me lleves contigo. Siempre, ya lo sabes, siempre. Bueno, ya se hace tarde para la escuela. Sí, Clarita está afuera. Apúrense porque las está esperando. Pero antes, quiero un besito de esquimal. A ver. Buen día, Jazmín. ¿Otra vez? Está insoportable. A cada rato me hace una escena. Me insulta. Me dice que... Bueno, que la engaño. Sí, 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 ya sé que la engaño, pero... ¿Qué quieres que haga? Eso ya lo sabes. Pero si cuando le pedí que nos divorciáramos, me dijo que se iba a matar. Acuérdate cómo se puso. Ay, ¿qué se va a matar, hombre? El que se quiere matar, se mata y ya. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y mi hija? ¿Cuál de las dos? Bueno, ustedes también son mi familia, pero... Tú eres más fuerte. Ah, ¡qué bien! Y como soy más fuerte, yo soy la que me friego, ¿no? Ay, este hombre con sus revistas.
¿Qué haces, mamá? Estoy alzando el cuarto, ¿no ves? A ver, ve, ve. ¿Por qué haces esto? ¿Qué? ¿Por qué tratas así a mi papá? ¿Cómo lo trato? Bastante bien lo trato. Ay, mamá, mi papá no te engaña ni te miente. ¿Por qué lo defiendes? Tu papá me engaña con otra mujer, lo sé. ¿Lo sé? Ay, mamá. Digo, no se puede. Hay algo que no entiendo, Laura. ¿Por qué te sientes culpable de la muerte de tu madre si tú no la mataste? ¿Por qué me engañaba? ¿Quién te engañaba, Miguel? Sí. ¿Qué tiene que ver Miguel con la muerte de tu madre? Miguel engañaba a mi mamá. Jorge me engañaba a mí. Miguel engañaba a mi mamá. No. Joro. Todos los días. O peor. Hay muchas obras. Yo no sé qué afán de este gobierno de reventar toda la ciudad al mismo tiempo. Pues los políticos. Y dicen que es año electoral. Imagínate. Ya dejen de hablar y coman. Se están enfriando las quesadillas. Bueno, ¿y cómo va lo de taxi, pa? Ahí va, ahí va. Estoy a punto de poder pagar el enganche. Ay, qué emoción. A verlos. Mira, estoy pensando en esto. ¿Te gusta? Está súper elegante. ¿Verdad? Ahora que si no, pues... Yo no sé por qué se emocionan tanto con un taxi. ¿Sabes a mí qué me emocionaría? Que volvieras a ser gerente de una llantera, como antes. Mamá, sí sabes que estamos en crisis, ¿verdad? Laura. Han cerrado cantidad de agencias de coches. No se venden coches y, por lo tanto, menos se venden llantas. Sí, sí entiendes, ¿no? Papito, en un mes es mi cumpleaños, ¿eh? ¿Quieres un regalo? Claro. Primero nos explicas lo que es la crisis mundial y luego me pides un regalo. ¿No le puedes dar un regalo a tu hija? ¿A tu única hija? Porque es la única que yo sepa, ¿no? Yo me casé con un gerente, no con un taxista. Y yo me casé con una mujer simpática y tierna. No contigo. Ya me tengo que ir. Ay, no, quédate otro ratito. No puedo, tengo que seguir. Escoge, o te quedas otro ratito o regresas cuando entregues el taxi. No puedo, esta semana ya me retrasé 3 veces. Me van a colgar en el sitio. Ay. No te enojes, Eva. Vengo 10:30. Sí, cuando la niña ya está dormida. Y te recuerdo que necesitas zapatos. Te lo dije la semana pasada. Bueno, nada más que cobre. ¿Qué cobres? ¿Pues que no cobras diario? Ya sabes que estoy ahorrando para el taxi. Ay, el taxi. Taxi. Muy bien. 3 perforaciones de pulmón. Otras 2 por acá. Y esta seguro llegó al corazón. ¿Cómo van, muchachos? Pues todo parece... ¿Perdón? No, perdón. No, de verdad, perdón. Tú primero. Morán. La sangre encontrada en el desarmador es de la víctima. Teniente Aranda. Las huellas encontradas en el desarmador son de la acusada. Las heridas de esta víctima son de desarmador. O sea que... O sea que todo... Este... Perdón. No, perdón. De verdad, tú primero. Tú primero. Primero las damas, tú primero. Pues a la hora que quieran, ¿eh? Total, este joven y yo no tenemos prisa.
Mira, voy a vender cremas y cosas de estas. ¿Eso de vender de puerta en puerta? Sí que tiene. Tú manejas un taxi para mantenernos. Mira, Claudia, yo creo que... ¡Yo contesto! ¡No, no, Laura, yo contesto! ¿Qué te pasa? ¿Quién te va a hablar o qué? Nadie, carajo, nadie. ¿Quién me va a hablar? ¿Quién habló? ¿Quién era? Nadie, equivocado. ¿Cómo que equivocado? Dime la verdad, ¿quién era? Equivocado, mamá. No era nadie. Estaba equivocado, ¿verdad, pa? ¿Verdad que estaba equivocado? Bueno, sí, te hablé. ¿Y? Que no tienes por qué hablar a mi casa. Contestó mi hija. Estoy harta de mi casa, mi hija. Por si no te acuerdas, tienes dos casas y dos hijas. Lo de los zapatos de Jazmín. ¿Pues cuánto cuestan unos zapatos o qué? No tengo más dinero. Además, viene el cumpleaños de Laura y no sé ni qué le voy a regalar. Pues te recuerdo que yo necesito un reloj. ¿También quieres un reloj? ¡Necesito un reloj! Sí, Cristi, ya quedamos. Para el sábado vamos a ir al cine por mi cumpleaños. Sí, que no se te olvide, ¿eh? Sí, va a estar padre. No, Manuel, de veras, no puedo. ¿De verdad? No, te pasas, de veras. Hola, mi amor. Sí, sí, yo sé que estamos para echarnos la mano. La semana pasada te hice el paro dos veces. Bueno, ¿entiendes? No, es que me vas a pasar a volar tú a mí. Entiéndelo. Así quedamos, ¿no? Sal y vale. No, 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 no puede arriesgar mi trabajo. Bueno, quiero que quede claro. Esta vez no puedo, pide a otro compañero. Por favor, entiéndelo. Doctora, ya le mandé los archivos del papá de la detenida. Está bien, teniente, gracias. Estoy tan contento. ¿Sí? Sí, sí, porque parece que hay una muy buena oportunidad. Es un taxi seminuevo con placas y todo, sí, claro. Vamos a ver si se hace. ¡Ay, mi amor, felicidades! No, 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 digo, no hay que cantar victoria, pero espero que sí se haga. ¡Ay, vas a ver que sí, claro que sí! Jazmín, déjese el llavero ya. ¿Verdad que sí puedo jugar con el llavero, papi? Sí, mi vida, ¿por qué no? Laura, hija, siéntate. Hija, siéntate. Laura, ya llegué. ¿Qué estás haciendo? ¿Y esto? Lo odio. ¿Qué pasó? ¡Que es una mierda! ¡Laura! ¿Qué? ¡Lo vi! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¿Lo viste con otra? ¿Qué pasó, carajo? Tiene otra mujer. Y tiene otra hija. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me odias? ¿Qué viste? ¿Dónde? Tiene una hija.
es más chica que yo y me los encontré de casualidad en la calle. ¿Pero cómo sabes que es su hija? Porque le dijo papá. ¿Y dónde los viste? ¿Quién es ella? ¿La conoces? ¿Cómo estaban? ¿Dónde? Tu papá no puede tener otra hija. ¿Cómo? ¿Otra hija? ¿Por qué me odias, Laura? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? Te odio. Odio a mi papá, los odio a los dos. Laura. Ten. Ay, no te pongas así. ¿Y cómo quieres que me ponga? ¿Qué vas a hacer? No me animo a regresar. ¿Tienes que regresar? Para bien o para mal, pero tienes que regresar. Algún día se tenía que enterar. Sí, pero no así, carajo. Bueno, pero más vale que se entere temprano que nunca. Cálmate, tampoco te va a matar tu esposa. No, ¿sabes el escándalo que me va a hacer? Ella ya sabía que tenías una mujer. Sí, pero una cosa es tener algo con alguien y otra cosa es tener otra familia. Ay, ¿sabes qué? Arréglatelas como puedas. Yo me he aguantado cosas peores y me las he aguantado sola. Sí, pero me vio mi hija, me vio Laura. Sí, te vieron las dos. Jazmín también es tu hija. ¿Y sabes qué? Laura es una señorita. Jazmín es apenas una niña. Ella ya sabía, tú ya sabías. Sí, ella sabía porque yo sí le digo las cosas. Yo no soy como tú, un hipócrita. Vete de la casa. Claudia, te juro que te lo iba a decir. Agarra tus cosas y vete. No me quiero ir, Claudia. ¿Qué? ¿Que no te vas a ir? Pero claro que te vas a ir. ¡Eres una mierda! ¡Me das asco! ¡Estate quieta! ¡Vete a tu cuarto! No. ¡Que te vayas! ¡Desgraciado infeliz! ¡Hasta cálmate, Claudia! ¡Que te arrepientes! Te voy a dejar en la... ¡Vete a la casa de tu...! ¡A Emma no le vas a insultar, ¿entiendes? ¡Eres una imbécil! ¡Imbécil! ¡Soy una imbécil! ¡Una imbécil! ¡Ay! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Te va a denunciar! ¡Estás desquiciada! Papi, papi, no. ¡Vete a tu cuarto! ¡Por tu culpa! ¡Lárgate! Te voy a matar. Claudia. Te voy a matar. Y si veo a esa piruja con su hija, también las voy a matar. ¡Tranquilízate! ¡Mamá! ¡Mami!
Fue mi culpa. Yo tuve la culpa de todo. No digas eso. Nada de eso fue tu culpa. Absolutamente nada. Por supuesto que fue mi culpa. Mi papá terminó en la cárcel. Y ahora vivo con la solterona de mi tía Olga. Que para cuidarme. Pero bueno, pues ya. ¿Qué podemos hacer? Hey, ven. Ya en serio. ¿Lo volviste a ver? Claro que no. A lo mejor ya lo mataron en la cárcel. Ojalá que lo hayan matado en la cárcel. Laura. ¿Qué? Si está vivo o muerto, a mí no me importa. No digas eso. ¿De verdad nunca lo visitaste? Claro que no. Que lo visite la piruja de su hija, Jazmín. Bueno, ¿y tú qué? ¿Eres psicólogo o qué? No, yo solamente quiero hablar contigo. Aunque pensándolo bien, no me vendría mal un psicólogo. O mejor, un psiquiatra. Laura. Mi mamá muerta. Laura. Mi papá en la cárcel. Y yo... loca. Oye, ¿tú me puedes dar una mesa de pool? Voy. A la 14. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Pasas por mí en la noche o qué? No creo. Tengo que arreglar un carro. ¿En la noche? Sí, es un taxi. Lo tengo que entregar mañana si no me mata. ¿Un taxi? Sí, un taxi. ¿Y ahora con qué me vas a salir? ¿Con que te tuviste que cambiar de turno o qué? ¿Qué turno? ¿De qué me estás hablando, loquita? No me digas loquita. Ya. Nada. ¿Sabes qué? Yo ya me tengo que poner a trabajar, pero te llamo mañana, ¿sí? Bueno, me llamas mañana. Pero dame un besito. De esquimal, como me enseñaste. ¿Eh? Oye, ¿y no escuchas como que algo le pega en la cabeza cada vez que te lo andas tirando, güey? ¿Qué? Que si no escuchas como un sonido así como hueco, güey, así como cada vez que le das. ¿De qué estás hablando? Pues que no dices que le traquetea la cholla. ¿Estás loca, no? Pues, ¿no escuchaste lo que te dije? Por eso, entonces... se le mueve el cigüeñal y sabe qué rollos. ¿Qué? Oye, ha de ser el del taxi. Dile que no estoy. Bueno. ¿Está Miguel? No se encuentra ahorita. ¿Quién lo busca? ¿Quién era? Colgaron, güey. Bueno, pues si les surge que vuelvan a llamar. Dale, nos falta. Dale. Aquí estoy, duro. A ver, espérate. A ver si puedes. ¿Qué pasa, Laura? Nada. ¿Qué va a pasar, tía? Que el muy estúpido me dijo que no podía salir porque iba a estar en el taller hasta tarde. ¿Miguel? Miguel es un buen muchacho, Laura. Sí, ¿cómo no? Ay, nena. Como si hubieras tenido tú tantos novios. No tienes ni un mes con este muchacho y ya lo estás atosigando. Yo creo que se merece una oportunidad, ¿no? Ya le di una oportunidad. ¿Y a dónde vas tan tarde? A buscarlo. ¡Ay! ¡Llévala! ¿De verdad no quieres que me quede a echarte la mano? No, mi Luis. Está todo bien. Yo lo termino, no te preocupes. Neta. Neto, vete ya, llégale. Llégale con tu chava, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Órale, pues. Ya te ensucié. ¡Qué bronca! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¿Te eres alcahuete? ¿Qué? ¿Laura? ¿No que no estabas? Hablé hace rato y el imbécil ese me dijo que no estabas. ¿Qué? ¿No quieres hablar conmigo o qué? Pero estate quieta, ¿no? Pensé que eras el güey del taxi, por eso yo le dije a Luis que... ¡Que te tapara! ¿Para qué vienes? ¿A pelear o qué?
Me gusta que me mientan. No, te estoy mintiendo. ¿No ves que estoy hasta la madre con el taxi? No, ya, perdóname, perdóname ya. ¿Por qué no vas y calientes un cafecito? Ahí atrás está la parrilla, al fondo. Tenía razón, doctora. Yo tenía razón. La nena se volvió muy desconfiada. Todo le molestaba. Pensaba que todos estábamos en su contra. Inclusive, cuando le di el recado de que le había llamado Eva, la mujer de su papá, me acusó de que yo lo había inventado para molestarla. ¿Eva Cárdenas? Sí. ¿Y por qué llamaría Eva Cárdenas a Laura? La busqué para decirle que su padre se estaba muriendo de cáncer. ¿Y ella cómo reaccionó? Me mandó al diablo. Eso fue lo que hizo. Disculpa, ¿aquí trabaja Laura? ¿Eva? Laura, no te hubiera reconocido. Has cambiado mucho. ¿Y por qué me ibas a reconocer? Mi papá nunca nos presentó. ¿Lo ves? Sí. Voy una o dos veces al mes. Tu hermana, Jazmín, también lo visita. Ya tiene 18 años. Laura, tu papá se está muriendo. Tiene cáncer de páncreas. ¿Y? Por fin va a reventar. Laura. ¿Laura qué? Soy su hija y puedo decir lo que se me pegue a mi gana. Por eso se está muriendo. ¿Y? Todo el mundo se muere. Mi mamá se murió. Él se está muriendo. Tú te vas a morir. ¿Y Jazmín? ¿Y yo? ¿Y todos? Nunca imaginé que una hija pudiera hablar así de su padre. Sí, y una hija nunca imagina que su padre puede matar a su madre. No sé. Es un taller más grande y me conviene. Por eso no te puedo llevar a mejores restaurantes. Fíjate, tiene dos poleas para levantar motores. Un foso enorme. Toda la herramienta es nueva. O sea que es un taller en forma. No como la fregadera que tengo aquí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo? ¿No me estás escuchando? ¿Ya vas a empezar a molestarme? Nadie te está molestando. Solo digo que te importa un carajo lo que te estoy diciendo. Que quizá me importa un carajo lo que me estás diciendo. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? ¿Para qué estás conmigo? Ah, ya no me estás fregando. Si no te gusta cómo te trato, te duele la cara. Te largas, te largas. ¿Qué carajos te pasa, imbécil? ¿Imbécil? Oh, imbécil. ¡Claro que soy un imbécil! Ya te había perdonado una vez, pero no te vuelvo a perdonar nunca. Nunca.
¡Otra vez con lo mismo! ¡Eh, Laura! ¡Laura! ¿Qué te pasa, Laura? ¡Laura! ¡Laura, qué te pasa! ¡Suéltame! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura, qué te pasa! ¡Laura! ¿Qué te pasa, Laura? Últimamente la he sentido muy rara. ¿Cómo rara? Gracias. No sé. Mueve cosas de un lado para otro sin ninguna razón. Me espía cuando estoy hablando por teléfono. A veces me dice tía y a veces mamá. Pobrecita. No sé, pero yo siento que se volvió bipolar. Desgraciadamente, la enfermedad de Laura va mucho más allá de la bipolaridad, señora. ¿Se volvió loca? La conducta que manifiesta es esquizofrenia. ¿O sea que qué? O sea que su realidad está fragmentada. Con razón. Laura, ¿qué estás haciendo? Lo odio. Ya lo perdoné muchas veces, no lo voy a volver a perdonar nunca. ¿Pero qué te hizo? ¿Cómo que qué me hizo? Eres mi hermana y no sabes lo que me hizo. No, nena, a ver, yo no soy tu hermana. Yo soy tu tía Olga. Por eso, y no sabes lo que me hizo este infeliz. ¿De quién estás hablando, Laura? De lo que me hizo Jorge. ¿Tu papá? Jorge, mi marido. No. A ver, nena, me estás asustando. Vamos a ver, Jorge es tu papá, no es tu marido. Tú no estás casada. Jorge, mi marido. Yo estoy hablando de Miguel, mi novio, mi esposo. Jorge es mi novio. Jorge es mi papá. Si podemos demostrar que cometió el crimen en un estado de enajenación mental, tal vez la juzguen inimputable. Imputable o no, yo creo que esta mujer debe ir a prisión, Sofía. A un pabellón psiquiátrico. ¿Y ya sabemos las causas de su esquizofrenia? ¡Desgraciado infeliz! ¿Qué pasa? ¡Cálmate, Claudia! ¡Deja que revientes! Bueno, puede ser herencia de su madre, pero su padre no ayudó mucho. Puede ser. Tía. Hola, nena. Qué cara. ¿Qué pasó? Llamó Eva. No te lo quise decir por teléfono. ¿Ya se murió? Con razón. Olía más limpio el aire hoy y todo. Nena, hay que hacer trámites. ¿Qué trámites? Trámites, papeleos. Si quieres, yo te puedo acompañar. No. Es que no debes ir sola. Es que no voy a ir, tía. Por mí, que se pudra. Laura. ¿Laura qué? Lo entierren, que lo quemen, que lo desaparezcan. Que vayan a piruja de Eva y su hija. No, por eso, pero pues ya que termine de chambear.
Ah, pues todavía falta rato. ¿Eh? Ándale, pues. Te mando un beso, ¿eh? Ándale, yo también. También. Adiós. Tú también, mamita chula. Yo también te trae de manitas esta chava, mano. ¿Quién? ¿Dalia? Sí. No, pues más o menos, pero no es para tanto. Bueno, ¿y tú qué onda con la loquita del billar, eh? No, ya la corté. Sí, está media lurias esa chava, mano. ¿Neta? Sí. ¿Y a poco no te armó ningún pancho? Nada, más o menos. Sí. ¿No le hablaste, va? Bueno, ¿y qué quieres que haga? Si se pone como loca con cualquier cosa. La vez pasada, casi nos destroza el taller. A la próxima me mata. Bueno, pues eso es todo, muchachos. Más fácil no pudo ser. ¿Te ayudo? No, gracias. Yo puedo sola, teniente. Morán. Sí, doctor. Venga para acá, por favor. ¿Qué pasó? ¿A qué está usted jugando, Morán? ¿Yo, doctor? Nada. Nunca mezcle el amor con el trabajo, porque siempre se pierde en algo. Y perder siempre duele. Doctor, usted nunca se ha... Usted haga lo que yo le digo, no lo que yo hago. Por favor, ayúdeme, doctor. Estás loca, ni te vas a volver loca. Tienes un padecimiento clínico y como cualquier otro padecimiento, es tratable y lo vas a poder controlar. Por desgracia, este originó la muerte de Miguel Arroyo. Y por más atenuantes que yo le presente al juez, cometiste un crimen. Y yo necesito saber cómo fue. ¿Sabes qué? Me voy a lanzar por unos chescos. ¿Quieres algo? Ya que te vas a dar la vueltecita, tráete unos taquitos de canasta, ¿no? Uy, no, está bueno, está como los del flaco, ¿eh? ¡Órale! ¿Quieres unos? ¡Lánzate! ¡Sangre! Ahorita vengo, no me tardes. ¿Sí eres de rápido, carnal? ¿O se te olvidó algo? Hola. ¿Laura? Hola. 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 Si me das chance, me doy una lavadita y nos vamos a tomar un cafecito, ¿no? ¿Por qué quieres ir a tomar un café? ¿Tienes algo que decirme? No. Bueno... Te he estado marcando. Y siempre son ocupado el teléfono. No sé, lo que pasa es que Luis tiene una novia y se la pasa pegado al teléfono. ¿Con quién tanto hablas? ¿Yo? ¿Con nadie? Que no hablo con nadie. Eres un mentiroso. Laura, estás enojada porque no te hablé. Y tienes razón. Ya ves, así son las cosas. No, sé cómo son las cosas, tú explícame. Mira, ¿sabes qué mejor? Ahora la dejamos, porque tú eres muy... ¿Muy qué? Muy prendida. Y yo soy más tranquilo. ¿Muy prendida? Muy prendida. Yo te voy a quitar lo tranquilo. ¿Cómo le quitaste lo tranquilo? Con un desarmador. Le quité lo tranquilo con un desarmador. Tenía que castigarlo. Por todo lo que me hizo a mí. Por todo.
todo lo que le hizo a mi mamá. Quería que se callara. Quería que se callaran los dos. Que se callaran los dos, que se callaran. Que se callaran todos, que se callaran los dos. Yo voy a quedarlo tranquilo. ¿Y sabes cómo te lo voy a quitar? ¿Qué hiciste? ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Te voy a meter a la cárcel! ¡No me digas loca! ¡Estás loca! ¡No me digas loca! ¡Me vas a meter en la cárcel a mí! ¡Yo te voy a meter a la cárcel a ti! ¡Estás loca! ¡Tú mataste a mi mamá! ¿De qué estás hablando? ¡Mataste a mi mamá! ¡Estás loca! ¡Te voy a meter a la cárcel! ¡Mataste a mi mamá! Oh!